Arnaldo, ¿qué tal? ¿Qué tal aquí? Ha funcionado la invitación. No creas tú que no tenía mis dudas sobre si esto iba a funcionar. Bueno, yo también, ¿eh? Porque se ve que te tenía que invitar. Ahora me han dicho, he explicado cómo se hace. Y yo con esto de las nuevas tecnologías me arreglo meridianamente mal. Pero bueno, estamos ya aquí, esto es lo importante. Bueno, muy bien, muy bien. ¿Qué tal? ¿Estás bien? ¿La familia bien también? Todos bien. Sabes que tengo un padre con 94 años, que era el que ocupaba y, bueno, lo estoy atendiendo yo porque para evitar que tenga contactos múltiples y está todo muy bien. Y luego, bueno, yo recuerdo un poco mis épocas en la cárcel y digo, bueno, estoy viviendo una especie de chapeo como el que vivíamos allí, ¿no? Pero bueno, bien, yo creo que, bueno, recomendando, más que retomando ciertas lecturas de clásicos y viendo un poco la humanidad desde la barrera y realmente tratando de sacar conclusiones de todo esto que nos está pasando, ¿no? Yo he recuperado una que se llama Mañana Euskal Herria. ¡Ay, mi libro! Me parece que sales por allí. Sí, salgo por ahí, sí. Muy bien, muy bien. Bueno, ya vistes ayer... esto es la idea un poco, porque me han explicado cómo se hace, es que debemos esperar que se conectara un poco. Ahora tenemos 123 personas que nos están siguiendo. ¿Eh? Y, bueno, yo creo que esperamos un poco, un par de minutos, ya podemos... Vale. ...estar también, ¿no? Sí. Pero bueno, tenemos la actualidad cargadita. Muy cargadita. Yo creo que, bueno, no sé, estamos viviendo eso que algunos sociólogos denominan un hecho social total, la teoría del acontecimiento, el famoso cisne negro que utilizan los servicios de inteligencia, ¿no? A nosotros nos pilló todo esto preparando en plena campaña electoral de los tres territorios y nos tuvimos que resituar inmediatamente con una cierta agilidad. Pero sí que es cierto que, bueno, una de las primeras conclusiones es que, bueno, un episodio de salud sanitario en un rincón de China, pues ha llevado a miles de millones de personas al confinamiento en el planeta, ¿no? Bueno, y además de esto, pues yo creo que tenemos que extraer otro tipo de lecciones. Creo que el género humano ha recuperado también la noción de mortalidad, es decir, que no somos inmortales, y de que realmente los sistemas en los que vivimos son ciertamente, además de injustos, muy frágiles, ¿no? Y creo que estamos ahora mismo, bueno, creo que tenemos una buena ocasión de sacar y conclusiones para construir un futuro diferente, ¿no? También es cierto que cuando pasa como esta, se produce una, ¿no?, de procesos que estaban. Entonces, o hay organización política y hay estrategia, o lo que se va a acelerar precisamente son las tendencias contra las que estábamos luchando, ¿no? Precisamente. Entonces, yo creo que esto es una cuestión, pues, también importante tener en cuenta. Sin duda, yo creo que además, bueno, ahora todo se va a tratar de ocultar detrás de la pandemia sanitaria, ¿no? Pero ahora hay quien ya se anuncia las graves crisis sociales y económicas, pero que esto ya es algo que venía de atrás. Es decir, todo el mundo ya preveía que iba a producirse una nueva crisis de carácter económico y social. Yo creo que tenemos que tener en cuenta, al menos nosotros en Euskal Herria Bildu hemos hecho este análisis, ¿no? Que estamos frente a un problema de salud pública importante, que para nosotros y nosotras la prioridad era el mantenimiento de la salud pública, pero que lleva aparejados graves problemas sociales y económicos. Problemas sociales en el tema de los cuidados, yo creo que ha quedado bastante en evidencia que tenemos un sistema de cuidados que hace aguas y que además está feminizado y que además otra de las consecuencias de esta crisis que hemos vivido ha sido la de hacer visible a sectores que socialmente no están, digamos, en el podium de la respetabilidad social, pero sin los cuales no habríamos podido hacer frente a esta pandemia de la forma que lo hemos hecho, ¿no? Las limpiadoras, las gentes que trabajan en las residencias, las que trabajan en las grandes superficies alimentarias. En fin, yo creo que nos ha servido también para ver que no somos tan importantes y que aquí quien mueve la sociedad y quien hace que la sociedad avance y funcione, pues son precisamente los sectores de trabajadores y trabajadoras que a veces, además, están en empleos realmente muy mal remunerados, ¿no? ¿Cuál es el peligro y la oportunidad? El peligro es que
en periodos de inestabilidad y en periodos de incertidumbre, la gente lo que busca normalmente son liderazgos sólidos y a veces recetas simples. Y tenemos una extrema derecha que es capaz de dar recetas simples a problemas complejos y a fortalecer liderazgos caudillistas que a veces pueden tentar a determinados sectores populares, ¿no? Pero yo creo que la izquierda tiene una gran oportunidad, porque creo que tenemos la gran oportunidad en términos ideológicos de dar batallas para los que la gente está mejor preparada, entre comillas, en estos momentos, ¿no? Ahora mismo no creo que haya sectores que se atrevan a plantear recortes en la sanidad pública, ni a sectores que ahora mismo puedan plantear que la privatización es mejor que lo público. En fin, creo que hay determinados valores que desde la izquierda defendemos que ahora tienen una cierta, pueden tener una cierta aceptabilidad social, y tenemos que aceptar ahora, porque me parece que esta va a ser una batalla de ideas interesante en los próximos meses. Sí, y además ahora hemos visto que todo el mundo es cristiano, ¿no? Entonces, ahora está... todo el mundo casi es comunista, cosa de la... ¿Vale? No, yo creo que está bien, ¿no? Es decir, que al final lo que se pone en valor es que sí, hay una cultura, es decir, estábamos en una economía globalizada en la que parecía que el éxito era de grandes empresas, pero al final quien está aguantando, al final la red de seguridad es la organización pública, son los sectores públicos, es finalmente el Estado, ¿no? Evidentemente aquí lo que yo creo que debemos mirar es evitar esta pulsión autoritaria que hay. Y estamos viendo cómo también se está aprovechando para suscitar ciertos debates, ¿no? Es decir, tendrá que haber en este, ¿no? En esta desigualdad, por ejemplo, la tecnología, hasta qué punto autorizamos que nos controle en pos de una supuesta, ¿no? Pues, seguridad sanitaria, ¿no? Y pues me dicen que tengo problemas con el micro. Sí, se te entrecorta la voz. Pues voy a hacer una cosa que es poner aquí los cascos. A ver si así lo vamos a solucionar. No sé si ahora se oye mejor. Aquí hay un cierto ruidito de fondo ahí. Ahora mejor. Ahora mejor, ¿no? Hay un ruido, se oye un ruido de fondo, no sé. No, ahora ya no. Ahora ya no, perfecto. Bueno, pues vamos a intentarlo. ¿Por dónde íbamos? Precisamente, ¿no? La cuestión tecnológica. Yo creo que esto es fundamental, ¿no? Sí. Bueno, yo suelo decir en broma con mi gente, le suelo decir, y a veces cuando hablo con vosotros y vosotras o con otra gente, digo que bueno, yo tengo una ventaja con respecto a eso, y es que yo sé que a mí no me van a espiar más de lo que me espiaban. Entonces, tengo esa ventaja, no tengo mucho problema con eso, pero sí es cierto que hay un montón de aspectos de esta crisis que quieren ser utilizados para aumentar el control social, la famosa doctrina del shock, la de intentar aplicar ahora recetas que ciertamente serían o contarían con una mayor resistencia popular en otras circunstancias. Pero yo sigo pensando y sigo siendo optimista en una cosa. Creo que la izquierda, de verdad, tiene una oportunidad a la salida de esta crisis. Nosotros hemos dicho en el manifiesto del 1 de mayo que reconstruir el pasado, ahora que tanto se habla de reconstruir. Además, creo que en el Estado han puesto a Patxi López como presidente de la Comisión de Reconstrucción, con lo cual nosotros tenemos una cierta experiencia con ese Lehendakari, ¿no? Pero nosotros lo que decimos es reconstruir el pasado no tiene futuro. O sea, volver a las recetas del pasado desde nuestro punto de vista no tiene futuro. Y lo que hay que hacer es reconstruir, más que reconstruir, transformar. Es decir, construir un tipo de sociedad diferente a la que se ha construido hasta ahora, ¿no? Y antes hablabas del Estado, pero sí que es cierto que, claro, nosotros que somos independentistas durante... El Estado como concepto, ¿eh? Como concepto. Sí, pero quiero decir que nosotros que somos independentistas, ¿cuántas veces hemos oído aquello de... La globalización va a acabar con los estados y, por lo tanto, no tiene que reivindicar un estado propio. Y ahora todo el mundo se acuerda del estado, porque si no tenemos un estado, otros deciden por nosotros. Y, por lo tanto, y además deciden mal, normalmente, y contra nuestros intereses. Y creo que hay un cierto regreso de la idea y el concepto del estado otra vez. Pero
¿En qué sentido lo debemos de decodificar en términos políticos? En el sentido de que la gente necesita seguridad, necesita saber que alguien le intenta proteger. Y creo que la gente se ha sentido desamparada en ese sentido. Ya se sentían desamparados muchos sectores precarizados, muchos sectores de la clase media que están proletarizando, o sea, pues bueno, de una manera brutal. La gente tiene miedo a la pérdida del empleo, a la pérdida de la vivienda. Hay un nivel importante de sectores populares viviendo la exclusión social. La gente necesita seguridad. Y yo creo que la izquierda tiene la oportunidad de darle esa seguridad y de decirle que o las cosas se construyen de otra manera o si no vamos a volver a repetir estos mismos errores permanentemente. La gran oportunidad de la izquierda ahora mismo, desde mi punto de vista, es aprovechar el momento para saber si hemos aprendido y si hemos aprendido qué tipo de propuestas y recetas ponemos encima de la mesa que sean aceptables en términos de populares. Sí, yo creo que esto, lo que es decir, creo que el Estado va a regresar, ¿no? El concepto de Estado va a regresar. Entonces, la cuestión es si queremos que esto que regrese en forma de mayor bienestar para la ciudadanía, en forma de un Estado más, es decir, el poder público más democratizado o en la otra línea. Por lo tanto, aquí es fundamental la organización, ¿no? Y, por ejemplo, ayer vimos el debate sobre el estado de alarma y es evidente que aquí no se puede tener una excusa para ir pues alargando sine die lo que es una situación de excepción, ¿no? Yo creo que esto es fundamental tenerlo en cuenta, más allá de otras consideraciones más de detalle, ¿no? De qué medidas están vinculadas o no. Pero yo creo que como el Estado volverá, mejor que vuelva desde una perspectiva progresista y de izquierdas y por lo tanto que seamos capaces de construir las alianzas, porque si no ya sabemos al servicio de quién estará, ¿no? Y realmente podemos estar pues en una situación de una distopía realmente compleja y realmente complicada. Yo creo que desde una perspectiva independentista y de izquierdas y progresista, nosotros vamos a encontrar también un terreno, yo creo que favorable, porque lo que hemos visto en estos meses ha sido, bueno, desde la crisis de régimen existente en el Estado español, ayer yo creo que se produjo un hecho relevante en este debate y es que se rompió el bloque que hizo posible ese gobierno y entró a jugar un actor como Ciudadanos en el terreno de juego, ¿no? No sabemos si esto es táctico y coyuntural, porque ahora la política es muy táctica y muy coyuntural, pero esto no anuncia novedades en el sentido que a nosotros desearíamos tanto para el pueblo vasco como para el pueblo de Cataluña, ¿no? Pero sí que es cierto que a mí me da la impresión de que si queremos un Estado que proteja a la gente, un Estado que considere que éticamente y moralmente es superior pensar que la educación, la sanidad, la vivienda son elementos que no pueden quedar en manos de la especulación y en manos de la rentabilidad económica, sino que son derechos de la gente que tienen que ser abordados y que tienen que ser garantizados, nos queda construir el camino de las repúblicas propias, ¿no? Nosotros siempre hemos dicho que no tendríamos ningún tipo de prejuicio político para abordar un proceso real de democratización en el Estado, pero que eso pasa por la exigencia del derecho a la libre determinación, entre otras cosas. Pero desde nuestro punto de vista, en el Estado no existe relación de fuerzas para eso y lo que estamos observando es que hay que seguir testando la voluntad de este gobierno, pero que evidentemente no podemos poner todos nuestros afanes en pensar que eso nos va a conducir a un determinado camino, ¿no? Yo creo que hay que explorar todos los caminos, pero creo que tenemos que ser conscientes de que se nos va a abrir una oportunidad y va a haber que aprovecharla. Y yo creo que en ese sentido la estrategia INDEP tiene que pasar por hacer ver a la gente algo que para nosotros es evidente. Nosotros no queremos un Estado porque queremos poner banderas diferentes. Queremos al final un Estado que proteja a nuestra gente. Y desde nuestro punto de vista tenemos o convivimos con un Estado que no nos protege y que a la mínima lo que aplica es un 155 camuflado detrás de un estado de alarma. Pero, y con esto concluyo, es decir, yo sé que hay gente que nos pregunta cuál es nuestra posición en torno a este gobierno y a la abstención. Nosotros no es que estemos apoyando a este gobierno, no estamos obstaculizando este gobierno. Pero nosotros pusimos tres condiciones en la investidura, tres condiciones entre comillas. Dijimos, no hace falta solo ser estéticamente un gobierno a la izquierda, entre comillas.
hay que demostrarlo con los hechos. Y los hechos se tienen que demostrar en tres ámbitos. En el ámbito político y social, en el ámbito económico y para nosotros en algo que es fundamental, que es en el ámbito de la política penitenciaria. Y desde nuestro punto de vista, estos son los ámbitos en los que este gobierno debería de caminar. En el caso Cataluña, es claro que tiene que abordar un proceso de negociación Cataluña-Estado en el que tiene que abordar el referéndum de autodeterminación, la consulta, etcétera. Pero bueno, estamos en el mismo camino y, en definitiva, la incógnita a despejar es si en los próximos meses el Estado va a ser capaz de entender que los problemas se resuelven democráticamente aceptando las reglas de juego democráticas, o es un Estado que, con una fachada diferente, vuelve a negar derechos básicos a nuestros pueblos, ¿no? Y este va a ser la incógnita que vamos a dejar sin ansiedades y con toda la tranquilidad del mundo, ¿no? Sí, bueno, y también asumiendo las contradicciones, ¿no? Quizá que al final, pues es una de, ¿no? Al final tenemos que asumir las contradicciones. Oye, las elecciones aquí en Euskadi, ¿cómo las planteabais? ¿Qué perspectivas teníais? ¿Cómo crees que desde un punto de vista izquierda independentista pues se puede construir esta mayoría a la que, bueno, a que nosotros queremos poder ayudar y poder colaborar? Bueno, nosotros cuando empezó la pandemia nos resituamos frente a la pandemia y exigimos de inmediato el cese de la campaña electoral en los tres territorios y que se suspendieran las elecciones, ¿no? Nos costó, pero al final se consiguió, ¿no? Ahora el PNV ha negociado con el gobierno fundamentalmente una cosa para darle el sí al estado de alarma, y es que se deje hacer una convocatoria electoral en pleno estado de alarma, con lo cual nos lleva a un escenario de no campaña, no elecciones, ¿no? Nos lleva a otro escenario. Y nosotros estamos un poco preocupados con eso, aparte de la denuncia política, porque entendemos que no nos estamos refiriendo ahora mismo a unas elecciones normales. Es decir, nosotros teníamos previsto hacer un planteamiento para 10 años, una especie de programa de misiones que necesita el país para 10 años. Y creemos que la gente tiene derecho a hacer una campaña sosegada, a atender las propuestas de todo el mundo, porque desde nuestro punto de vista, seguir con las tesis del siglo XIX y pensar que la política se resume en un nivel de política convencional, con gobiernos al uso y políticas al uso, es algo que no va a ser capaz de hacer frente a los grandes retos que tenemos como humanidad y también como países y como naciones, ¿no? Por eso nosotros habíamos fijado un programa 2020-2030 en el que lo que decíamos antes ahora tiene todavía mucha más validez y mucha más actualidad. Decimos, hay que poner en el centro la vida, hay que poner en el centro el reparto de la riqueza, hay que poner en el centro los cuidados, hay que poner en el centro nuestra soberanía, hay que poner en el centro la transición ecológica y energética. Hay que poner en el centro todos los debates que nos conducen o al desastre o a una humanidad construida de manera más racional, ¿no? Esta era nuestra posición, y creo que todo lo que ha ocurrido no viene a corroborar lo que nosotros queríamos plantear. Es decir, ahora yo creo que tiene que haber una especie de corrección en un sentido, y es, tenemos que ir con luces cortas y luces largas. Las luces largas son qué tipo de sociedad queremos y aspiramos a construir desde el punto de vista comunitario. Y ahora lo que necesitamos son medidas de choque urgentes en términos sociales y económicos para podernos levantar, porque la que nos viene va a ser muy dura en términos económicos y sociales, ¿no? Y yo creo que, y con esto termino porque sé que me enrollo mucho, pero para mí es bastante fácil de encuadrar la campaña electoral en los tres territorios. Es, vamos a tener menos ingresos y vamos a tener más gastos. Y va a haber dos recetas. Va a haber quienes van a seguir insistiendo en que hay que tener menos ingresos. El PNV acaba de reducir un 60% el impuesto de sociedades y además va a fijar determinadas prioridades en el gasto. Bueno, las prioridades del PNV en estos últimos días han sido las grandes infraestructuras, el tren de alta velocidad, etcétera. Y va a haber otro modelo, que es el nuestro, que es el de decir, hay que aumentar el ingreso con impuestos, por ejemplo, a las grandes fortunas, o un impuesto COVID, que sé que también se está planteando en otros términos, y hay que priorizar el gasto. Y para nosotros el gasto va a ser prioritario en términos de darle cobertura a la gente, de darle seguridad a la gente y de proteger a nuestra gente. Y por lo tanto, esos son los dos modelos que van a chocar en estas elecciones. Y vamos a ver cuál es el resultado, ¿no? Yo creo que también es importante entender que lo que es la estabilidad presupuestaria, los principios de estabilidad presupuestaria, pues han saltado por los aires. Eso es, y que por lo tanto, es decir, reaccionar ante una crisis económica que tiene un origen no financiero, es una crisis
sanitaria, de choque en la oferta, choque en la demanda, y reaccionar con medidas de austeridad es precisamente lo que no se debe hacer ahora, es todo lo que contrario de lo que se debe hacer, ¿no? Y aquí al final pues se tendrá que aceptar que iremos a un nivel de deuda importante, y aquí creo que también es muy importante que podamos hacer alianzas a nivel europeo, ¿no? Porque con un Banco Central Europeo que ayudó a refinanciar a toda la banca, ahora es el momento que ayude a refinanciar a toda la economía productiva y a trabajadores y familias. Yo creo que esto es fundamental. Y aquí el rol de los bancos públicos será muy importante. Y por eso nosotros, para nosotros es muy central el proyecto pues de un banco público catalán, aparte de lo que ya tenemos, pues que pueda tener un alcance importante, ¿no? Porque todo el dinero que se va a poner a disposición tiene que ser públicamente dirigido. Yo creo que esto es uno de los aprendizajes que de la crisis del 2012-2013, que hubo dinero en los mercados a raudales, ¿no? Impresionante, no se ha acabado de trasladar a la economía productiva, ¿no? Y por lo tanto es fundamental que esté pues dirigido públicamente, ¿no? Y esto precisa también de alianzas a nivel europeo, porque cuando miramos Europa, pues entre el auge de la extrema derecha, la posición de algunos estados, acabamos viendo lo que es la derecha tradicional, bueno, pues con una posición moderada, ¿no? Y no es el camino, ¿no? Y yo creo que aquí las naciones sin Estado, que formamos parte de la Unión Europea, debemos tener alianzas fuertes, ¿no? El resultado de nuestros amigos del Sinn Féin en Irlanda, pues tan y tan bueno, nos debe inspirar, y también intentar hacer alianzas en el ámbito de los partidos de izquierda y progresistas, también del centro y el norte de Europa. Porque creo que tenemos que apelar a un concepto diferente de Europa, en la línea que siempre hemos defendido, de la Europa de los pueblos, de esta Europa social, ¿no? Y que se construya en base a los derechos, sino en base a solo a una visión economicista que, bueno, desde nuestro punto de vista sería un error. Tú decías, debemos pensar a 10 años, ¿no? Ahora parecerá que haré propaganda, pero precisamente nuestro lema de los presupuestos de la Generalitat, que también van en la línea fiscal que tú comentabas y que pues amplían el gasto social, eran pensando en la Cataluña de 2030. Por lo tanto, creo que vamos bastante, ¿no? Bastante coordinados. Pero es cierto que debemos poner estas luces largas, porque hay algunos elementos que se están acelerando en esta crisis, ¿no? Por ejemplo, todo lo que es el consumo por Internet, comercio por Internet. Si no activamos al pequeño comercio, al comercio de proximidad, los productores de proximidad, y ayudamos desde el punto de vista público a esta innovación, se lo va a quedar dos o tres plataformas. Y esto será una depredación económica brutal, ¿no? Hay algunas tendencias que tú decías que son importantes a tener en cuenta, toda la que sería los cuidados, en el ámbito de los cuidados. Aquí ha habido un redescubrimiento de sectores que eran invisibles en nuestra sociedad. Normalmente los sectores invisibles tienen rostro de mujer, por la propia sociedad patriarcal que tenemos, y por lo tanto que esto pueda estar en el centro del debate político será absolutamente fundamental. Seguramente tendremos que reflexionar y repensar los modelos de servicios sociales que teníamos hasta el momento, y estoy convencido que esto será así y que pasará también por una mejora de las condiciones laborales de las trabajadoras de cuidados, que es un ámbito precarizado, ¿no? Hoy me pasaban pues una de los datos. En el ámbito de salud, el 70% de los contagiados por COVID en Cataluña, que son sanitarios, son mujeres. Uh-huh. Es un sector, el de sanidad, que está muy feminizado, pero también es cierto que a la que vamos a la parte más de los que están más a pie de habitación, auxiliares, limpiadoras, etcétera, pues está mucho más feminizado, ¿no? Por lo tanto, yo creo que esta perspectiva es importante que la pongamos tener, ¿no? Al final, la República tiene nombre de mujer y, por lo tanto, creo que precisamente este debe ser un elemento fundamental de los países nuevos que queremos construir. Sin duda,
Nosotros siempre hemos sido partidarios de la alianza y de sumar fuerzas, ¿no? Nosotros, yo lo he dicho en más de una ocasión, queremos formar parte de una izquierda que no aprendió las tablas de estar y dividir, sino que también aprendió las de sumar y multiplicar. Antes hablabas de las contradicciones y creo que fuiste tú el que me dijiste una vez que menos de 5 contradicciones es sectarismo, ¿no? Exactamente, no sé quién me lo dijo, pero alguien me lo dijo. Creo que no. Yo, hay una frase que me gusta mucho de Joan Fuster que dice: mis contradicciones son mis esperanzas. Eso es. Entonces, alguien me dijo esta frase y yo me quedé con ella. Pero bueno, me la apunto también. Tú fíjate lo que está ocurriendo en el mundo y a qué nivel se están produciendo acontecimientos que serían impensables hace unos meses. O sea, para mí, ¿qué quieres que te diga? Soy un viejo rockero ya. Ver a los médicos cubanos llegar a Roma para mí es de justicia poética. Ver a los aviones chinos y rusos llegar dando ayuda humanitaria a Europa frente a una Italia que piensa que la Unión Europea la ha abandonado me parece un hecho reseñable y me parece que es una cosa que es peligrosa en cierto sentido porque ha habido sectores populares en Italia que se han dedicado, por ejemplo, a quemar banderas europeas, cosa que es bastante natural, en la medida en que se han sentido absolutamente abandonados por la Unión Europea, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo? Bueno, hemos visto una Unión Europea en la que hemos visto la peor cara de lo que es el capitalismo y el neoliberalismo, ¿no? Cada Estado buscándose una solución. Bueno, en el mercado de mascarillas, EPIs, una auténtica batalla de piratas. Yo te puedo explicar aquí que nosotros, claro, desde el Gobierno de la Generalitat nos toca gestionar el ámbito de salud y yo desde economía pues nos hemos estado ayudando en todas las compras internacionales, las transacciones financieras. Un día ya el mercado saltó por los aires y cuando el mercado salta por los aires, aquí aparecen pues los mismos que te venden un fondo de inversión, te venden unas mascarillas, ¿no? Entonces aquí hubo un trabajo de buscar mucho, evidentemente, calidad, ¿no? Y también un coste aceptable, pero sí, esta cara se ha visto perfectamente. Y a nosotros también nos pasó, ¿eh? De pedidos que estaban hechos y que viene un Estado más potente y se lo lleva. Hoy un sector de empresarial importante de este país, precisamente estaba hablando con ellos a las 4 de la tarde y me comentaba que tenían fijado un precio por un lote de mascarillas y vino un Estado europeo y se las llevó porque ofreció no sé cuántos millones más por el mismo lote. Quiero decir que, bueno, pero esto es el capitalismo, ¿no? Al final es un mercadillo persa y una batalla entre piratas, ¿no? Pero sí que están ocurriendo cosas desde nuestro punto de vista que son reseñables. Bueno, la Unión Europea es un proyecto en crisis, evidentemente, y ya no solo es el Brexit, es lo que hemos visto ahora, ¿no? En estas circunstancias, incapaz de reaccionar, incapaz de mantener una posición en común, y nosotros siempre también hemos defendido aquello de la Europa de los pueblos, ¿no? Y luego hay una cosa que acuñó un eurodiputado de Herri Batasuna en su época, fue la de Europa de los mercaderes, ¿no? Y bueno, esto todo ha quedado bastante en evidencia, ¿no? Y con respecto al Estado español, pues claro, nos encontramos con un Estado que tiene un 13% de su PIB ligado al turismo, un 10% ligado a la construcción, es decir, sectores que tienen un panorama bastante, bastante precario de aquí en adelante, ¿no? Entonces, ¿qué consecuencias va a tener todo eso en la evolución electoral, en la evolución política? ¿Qué podemos aprender los independentistas de esto? ¿Cómo vamos a salir de aquí? Y nosotros somos de los que pensamos con claridad que había tareas urgentes que abordar desde la izquierda o desde sectores progresistas que venían de antes y que ahora se han acelerado. Y ahora todo el mundo entiende que ser ecodepredador tiene consecuencias. Todo el mundo entiende que debilitar las estructuras públicas tiene consecuencias. Todo el mundo entiende que nosotros veníamos ya de una tragedia menor, pero que nos costó 2 vidas de 2 trabajadores en vertedero aquí cerca de donde yo vivo, en los que ya se puso a discusión el tema de las privatizaciones. Y yo estoy contigo en una cosa, es decir, no solo necesitamos administraciones públicas fuertes y eficaces y con control público. Creo que además, al control público le tenemos que añadir mecanismos de control popular democrático. Es decir, que nosotros, por ejemplo, en la crisis de los vertederos decíamos, no solo hay que publicar
afectar los vertederos, sino también tienen que tener un cierto control democrático más allá de las instituciones. Este es nuestro modelo, ¿no? Es decir, ¿por qué no las fuerzas sindicales, las fuerzas ecologistas, el movimiento feminista, en los sitios donde estamos gestionando residuos, por ejemplo, no tienen información directa, no participan? Es decir, nosotros somos de los que pensamos que los modelos de gobernanza del siglo XIX son modelos periclitados. No vamos a hacer frente a los retos que tenemos con estos modelos. Entonces, hay que abrirse a otro tipo de experiencias, ¿no? Y yo creo que ahora vamos a tener una oportunidad. Vamos a tener una oportunidad. Porque, repito, volver al pasado no va a tener futuro. Y nosotros esto lo tenemos bastante claro. Lo de las residencias ha sido otra cosa que también aquí hemos tenido un grave problema, ¿no? Y están la mayoría privatizadas. Y volvemos a decirlo. O sea, yo he dicho en alguna ocasión a nivel personal que hay éticas y éticas, ¿no? Y desde nuestro punto de vista, pensar que se puede hacer negocio con la educación, con la sociedad y tal, a nosotros nos parece desde el punto de vista ético o algo reprobable, ¿no? No quiero decir con esto que no vaya a haber sectores privados y sectores públicos, pero bueno, este es otro debate, pero desde nuestro punto de vista, la administración pública tiene una responsabilidad. Yo ayer puse un tuit en el que decía que ahora resulta bastante curioso observar que ahora son los gobiernos los que piden a los ciudadanos que sean muy responsables, ¿no? Esto tendría que ser al revés. Es decir, ahora parece que ya se está asignando el posible rebrote, ya se está asignando quién es el sujeto que va a provocar esto, que es la irresponsabilidad de la gente. Dices, hombre, vamos a ver, vamos a ser serios en esto y hay que decir a la gente la verdad. Y a veces hay que decir verdades que no gustan, pero a veces la responsabilidad tiene que ponerse por encima de la coyuntura y de otro tipo de intereses, ¿no? Pero bueno. Así sí, pues, yo creo que... Sí, absolutamente de acuerdo. Aquí también no hay un cierto... una cuestión de que a veces, en toda esta crisis, hemos visto un Estado... Bueno, un Estado, unas administraciones, ¿no?, a las que se les ha pedido también un rol paternalista hacia la población, ¿no? Entonces, bueno, estos días que se está produciendo la desescalada, la inmensa mayoría de la gente pues lo está haciendo bien, bien. Siempre hay alguno que no tiene las medidas de seguridad, etcétera, etcétera. Pero la gente yo creo que es muy consciente, ¿no? Y por lo tanto, lo que debemos hacer es precisamente garantizar las otras cosas, ¿no? Es decir, garantizar que haya equipos de protección, garantizar que puedan llegar a todo el mundo, ¿no? Yo creo que esto es absolutamente fundamental, ¿no? Y aquí hay un elemento que cuando hablabas de la participación de los sindicatos, ¿no? A medida que se ha ido desindustrializando nuestros países, el peso sindical ha ido bajando, ¿no? Y esto dificulta pues que haya una negociación colectiva, que hayan políticas de concertación importantes, ¿no? Habrá una cierta relocalización industrial. Sin duda. Y por lo tanto también es una oportunidad de poder organizar mejor, ¿no? Y poder organizar mejor el diálogo social, que en estos momentos los sectores más precarizados son sectores que también tienen una baja afiliación sindical, ¿no? Yo creo que es importante que podamos, es decir, hay unos instrumentos para gestionar ¿no? los conflictos y podamos ponerlos en valor, ¿no? Y yo creo que esto que también debemos aprovechar, ¿no? Para organizar a la ciudadanía en todos los ámbitos. Sí, nosotros tenemos aquí la suerte de tener un sindicalismo nacional y de clase mayoritario en el país, potente, y creo que esto nos da una cierta ventaja en algún sentido, ¿no? Pero yo sí creo que al final creo que hay que aprovechar la oportunidad para tratar de convencer a la gente. Es decir, no podemos construir... Nosotros decimos a veces que en nuestro país tenemos la impresión de que la mayoría social comparte nuestros valores. Es decir, la gente comparte los valores feministas, comparte los valores ecologistas, comparte los valores soberanistas, comparte los valores de la libertad de los presos. Y por lo tanto es un país que se parece bastante a lo que la izquierda independentista defiende, ¿no? Aunque luego electoralmente gane el Partido Nacionalista Vasco. Pero nosotros pensamos que la mediana de los valores está... digamos, está evolucionando en esa dirección, ¿no? Y creo que ahora vamos a tener una oportunidad de que eso todavía se profundice más. ¿Por qué? Porque me da la impresión de que se va a abrir esta oportunidad, de que la gente ha visto que hay determinadas políticas que nos conducen a determinados lugares, ¿no? Y las privatizaciones nos han traído donde nos han traído,
debilitar el sector público nos trae a donde nos trae. Bueno, el tema de los cuidados para nosotros es también una cosa fundamental, ¿no? O sea, no hay Estado social avanzado, socialdemócrata, socialista, sin que aborde de manera integral el tema de los cuidados. Nosotros aquí tenemos una población bastante avejentada, es decir, tenemos una población mayor y nos estamos dando cuenta de que evidentemente hay que hincarle el diente a esto, es un sector feminizado con bajos salarios y nosotros creemos que la administración pública tiene obligaciones y responsabilidades. Es decir, y una de sus responsabilidades es cuidar a la gente. Y cuidar a la gente mayor es una de sus responsabilidades. Y educar a la gente es su responsabilidad. Y tratar y cuidar a la gente cuando está enferma es su responsabilidad. Y nosotros pensamos que desde la responsabilidad tenemos que abordar proyectos que seduzcan a la gente, que convenzcan a la gente. Que no hay recetas simples a problemas complejos, pero que hay una oportunidad de hacer las cosas de otra manera y que aquello que se decía de socialismo o barbarie en algunos tiempos tiene bastante buena parte de razón. Es decir, que o somos conscientes de los peligros a los que nos está sometiendo este neoliberalismo y este capitalismo salvaje, o realmente nos vamos a encontrar con problemas irresolubles. Es decir, es que están pasando cosas que nunca habían pasado. Es decir, por primera vez la huella humana pone en riesgo las condiciones materiales para la vida en el planeta. No había pasado hasta ahora. Por primera vez pasa también que nosotros y nosotras vamos a pensar que nuestros hijos e hijas van a vivir peor que nosotros, con menos derechos y más miedos. Nunca había pasado. En el plano geopolítico pasa también por primera vez que puede existir una potencia que es hegemónica en términos militares, pero no lo es en términos económicos. Normalmente iban de la mano, pero esto puede cambiar. Entonces, están pasando todas estas cosas. Y por eso nosotros decimos, frente a todas estas cosas que están pasando, hace falta una auténtica revolución democrática, popular, una revolución que ponga las cosas en otro sitio y que construya el país desde otra perspectiva, ¿no? Y creo que esta es la tarea que tenemos por delante, que es una tarea apasionante, en la que nada está garantizado, hay un partido que jugar, nadie tiene garantías, nadie tiene certezas, pero es un partido que tenemos que jugar y creo que es por propia responsabilidad, ¿eh? Yo creo que yo discuto mucho con mis compañeros y compañeras de comunicación, del aparato de comunicación, quiero decir. Ahora ya no se le llamará ni aparato, me imagino, se llamará de otra manera, pero para mí es el aparato de comunicación. Y yo les digo que a veces tengo la impresión de que la comunicación política se está imponiendo a la política, ¿no? Y esto a mí me preocupa mucho. Yo creo que necesitamos ser responsables, ser conscientes de nuestra responsabilidad y decirle a la gente las cosas tal y como son, tal y como las vemos, y las propuestas que hacemos para salir del estado de cosas actual. Aunque nos equivoquemos, pero ser muy honestos en esto. Bueno, y recuperar las ideas, ¿no? Es que al final en política lo importante son las ideas también, ¿no? No solo comunicar el relato, sino evidentemente las ideas y ser capaces de construir grandes alianzas dentro de nuestros países. Esto para nosotros es fundamental. Es la izquierda que suma y multiplica y no la que divide. Porque yo creo que hay una cierta tendencia, ha habido históricamente en la izquierda una cierta tendencia a eso, y creo que esto es una grave equivocación. Mira, las revoluciones y los cambios sociales solo se hacen con la gente. Yo creo que esto es algo que tenemos que aprender. Es decir, o lo haces con la gente, o los cambios que se pueden hacer desde el boletín oficial, pues realmente van a valer en las democracias occidentales y van a durar lo que dure tu mayoría parlamentaria. Entonces, para mí hay una cosa que es fundamental, es los cambios los tienes que hacer con la gente. Para mí eso es fundamental, porque los cambios que haces con la gente dejan de depender de las mayorías parlamentarias. ¿Y por qué? Porque nadie se atreve a tocarlos. Los cambios que se hacen desde arriba y a través del boletín oficial duran lo que te dura la mayoría parlamentaria y se acabó. Y luego, mira, esto es ahora hablando con los compañeros uruguayos, ellos han tenido varias legislaturas de cambios. El Frente Amplio, sí, sí. Y ahora, Pepe. Sí, sí. Y claro, ahora hablas con ellos y te dicen, haciendo una especie de balance, dicen, pero es que ahora ha llegado un gobierno con una nueva mayoría parlamentaria y nos damos cuenta que en apenas meses nos tira atrás el trabajo de muchos años, ¿no? Y entonces esto yo creo que es una lección que tiene que aprender la izquierda bien, ¿no?
si haces los cambios con el protagonismo de la gente, si la gente decide cómo hacer los cambios, es mucho más difícil que esos cambios puedan ser sometidos a revisión por parte de una nueva mayoría parlamentaria. Creo que esto es algo que tenemos que tener muy claro. Y bueno, volvemos a Gramsci. Sí, volvemos a muchas cosas. Volvemos a Gramsci. Muchas cosas que dices que parecían olvidadas, que parecía que te das cuenta que tienen mucha actualidad, ¿no? Porque yo creo que nuestras ideas, tenemos la oportunidad de que nuestras ideas formen parte del sentido común de la gente otra vez, ¿no? Y esto que habíamos perdido algunas batallas importantes, creo que ahora, a ver, sin tampoco hacernos falsas ilusiones, pero creo que ahora tenemos una oportunidad de volverlas a poner encima de la mesa y de volverlas a situar con fuerza en la mesa, ¿no? Y creo que nuestras ideas de república tienen que conectar con ese sentido de la gente que necesita. ¿Para qué quieres una república? Pues para proteger a tu gente y para decidir por ti mismo y para apoyar a tu gente y para que tu gente se sienta segura en cierta medida en sus derechos sociales. Quiero decir que este tiene que ser un poco la tesis de frente a la inseguridad y a que otros decidan por ti, pues queremos decidirlo aquí y lo queremos decidir todo, ¿no? Porque yo alguna vez lo he dicho y nosotros lo decimos a menudo, ¿no? Lo que no decides tú lo deciden ellos y lo que no ganas tú lo ganan ellos. Y entonces esto a nivel social y a nivel nacional me parece la ecuación perfecta, ¿no? Lo que tú dejas de decidir lo van a decidir ellos, lo que tú dejas de ganar lo van a ganar ellos. Y entonces, bueno, esta es la idea de una república socialmente avanzada o una república justa en términos económicos y sociales, ¿no? Totalmente de acuerdo. Sí. Bueno, hemos pasado un buen rato, ¿no? Creo. Yo no sé cuánto ha durado, pero sí. No sé, estamos 40 minutos. Ah, bueno. Bueno, sí. Vamos bien, vamos bien. Bueno, pues nada, mucho ánimo, sí. Mucha fuerza. Vale. Y esperamos que cuando sean las elecciones en las tres provincias de la Comunidad Autónoma Vasca tengáis un excelente resultado. Ya sabéis que Esquerra, estamos con vosotros y esperamos que tengáis un excelente resultado. Igualmente. Yo estoy seguro que vamos a hacer un buen resultado. Lo que pasa que, bueno, no me voy a extender en esto porque si no me voy a alargar mucho. Aquí tenemos un problema en los tres territorios y es que aquí mayoritariamente la izquierda, siempre pongo esto entre comillas porque luego la gente me critica en Twitter y claro, en Twitter no se ven las comillas, en la radio tampoco, aquí se ve. La izquierda es mayoritaria en los tres territorios. Se les sumando a la izquierda al sol. Y es mucho sumar, pero sumando al PSOE, Podemos y nosotros somos mayoría absoluta en el Parlamento. Lo que pasa es que aquí hay un bloque que nosotros lideramos en términos aritméticos y parlamentarios, creo que de cultura social, progresista, socialista, de izquierdas, y hay un bloque que dirige el PNV, que es un bloque conservador. Lo que pasa es que el PSOE siempre va a la alianza con el Partido Nacionalista Vasco, ¿no? En eso que yo denomino un gobierno de salvación laboral. Y no, muchos nos tememos que si les dan las cuentas volverán a hacer esto, pero tengo la impresión de que es más una inercia que una visión de futuro. Creo que ha quedado en crisis el modelo de lo así social, de lo así político, y creo que está en crisis también un modelo de hacer política y creo que tenemos que aprovechar.